Con vosotros un día más, Tony Herrera, en el canal de Marketer Social. Hoy te traigo un truco que estoy seguro que te va a resultar muy interesante. ¿Verdad que en más de una ocasión has estado en una página web y te hubiera gustado el poder capturar todo el contenido de esa página que tienes en ese momento en el ordenador, pero no puedes hacerlo? Bueno, sí puedes hacerlo, pero haciendo captura a captura de pantalla de la página, dándole al scroll para no repetirte. Pues bien, hoy te traigo un truco muy sencillo y muy fácil de hacer para que puedas realizar capturas de pantalla de páginas completas. ¿Y qué vas a necesitar para ello? Pues simplemente el navegador Chrome y una de sus extensiones. Pero antes de enseñarte cómo vas a hacerlo, quiero pedirte que si es la primera vez que visitas este canal o si todavía no estás suscrito, que te suscribas. Lo único que tienes que hacer es darle clic en el botón rojo de suscribirse que encontrarás debajo del vídeo y a continuación hacer clic en el icono de la campana, ya que si no, YouTube no te notificará cada vez que se publique un vídeo nuevo en este o en cualquier canal al que estés suscrito. Y ahora ya sí, sin más demora, vamos a la pantalla de mi ordenador que voy a compartir contigo cómo descargar la extensión y cómo utilizarla. Acompáñame, vamos. Estoy ya en mi ordenador. Nos venimos aquí a la parte superior de la derecha, hacemos clic y seleccionamos más herramientas, extensiones. Se nos abre la tienda de extensiones de Google Chrome. Ahora, aquí en la parte superior de la izquierda, donde están estas tres rayitas horizontales, hacemos clic. Y aquí tenemos el enlace para abrir el Chrome Web Store. Hago clic y en buscar voy a escribir el nombre de la extensión. Full Page Screen Capture. Ya está aquí. Como ves, salen dos extensiones. La que debes descargar es esta, la que está ofrecida por mrcoles.com. Como ves, tiene más de 15.000 valoraciones, mientras que esta solo tiene 19. Si quieres más información, haces clic aquí y aquí tienes más información. Voy a dar a añadir a Chrome. ¿Quieres instalar Full Page Screen Capture? Añadir extensión. Mira, yo acabo de cometer un error que te voy a explicar para que no te pase a ti. No se ha podido mover al directorio de la extensión al perfil. Doy a aceptar y no se puede añadir por una cosa muy sencilla, porque tengo activado el antivirus. Así que voy a desactivar el antivirus, le doy a salir, lo confirmo. Ahora pulso aquí en volver a cargar, repito la operación, añadir a Chrome y ves, ¿quieres instalar Full Page Screen Capture? Añadir extensión. Y como puedes comprobar, ahora ya sí se ha añadido la extensión. Aquí tenemos la camarita. Cierro. Ya voy a cerrar la tienda de Google Chrome. Y extensiones. Vamos a realizar la prueba. Como ves, esta es mi página de inicio, que es extensa. Así que lo que voy a hacer es pulsar en la cámara. Sale el Come Cocos. Y aquí tengo ya realizada la captura de toda la página. Puedes comprobar. Ahora tenemos aquí las opciones de borrar esta imagen, descargarla en PDF, descargarla como PNG. Vamos a ir a opciones, donde podemos seleccionar el formato de la imagen en PNG y JPG. Download. Cuando se realiza una descarga siempre se va al directorio descargas de nuestro ordenador. Así que lo que voy a hacer es crear una carpeta nueva dentro del directorio descargas para que todas las imágenes o todo lo que yo descargue se vaya a esa carpeta. Le voy a poner el mismo nombre que la extensión, Full Page Screen Capture. Luego aquí tenemos el tamaño en el que se capturará el PDF. Despliego y voy a seleccionar el tamaño completo de la imagen.
Y por último tenemos aquí esta opción, que es muy interesante, que si la seleccionas lo que va a hacer es, en lugar de abrirse la descarga de la imagen en una ventana nueva, directamente se va a realizar la descarga. En este caso, en la carpeta Full Page Screen Capture del directorio Descargas. Bien, volvemos aquí. Aquí tenemos lo que acabamos de capturar, que podemos descargar como imagen, como ya te he dicho. Lo descargo y ves, observa, dentro del equipo esta descarga se va a realizar en Descargas y en la carpeta Full Screen Capture. Si hago clic aquí en el reloj, pues puedo ver el historial de las capturas que he realizado, que han sido 2, y tengo las opciones de descargarlo o borrarlo. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que esta extensión te sea de muchísima utilidad. Por lo menos a mí sí que me ha sido desde el primer momento que la he descubierto. Y ahora el pedirte que si este vídeo te ha gustado, que le des al pulgar arriba para decirle a YouTube que like. Si todavía no estás suscrito, suscríbete pulsando en el botón rojo que vas a encontrar debajo del vídeo. Una vez que lo hayas hecho, recuerda, activa la campana de notificaciones. Y quiero hacerte una pregunta para que me respondas en los comentarios. Simplemente lo puedes hacer con un sí o un no. ¿Conocías la existencia de esta extensión? ¿Vas a utilizarla a partir de ahora? Pues ya simplemente el decirte que nos veremos mañana. Y recuerda, no faltes porque paso lista. ¡Chao! Por último, si este vídeo te fue de utilidad, compártelo y dale a me gusta. No te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal. Si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios que con gusto la responderé. Muchas gracias. Mi nombre es Tony Herrera.